Tengan todos muy buenos días y sean todos bienvenidos a este lugar. En esta mañana vamos a leer el Salmo 47, el versículo 5 y 6, y la bendita palabra del Señor dice así: Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Jehová de los ejércitos, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por esta bella mañana, porque estamos aquí todos reunidos, refrescándonos y esperando ser ofrenda grata delante de tus ojos, Padre. Te pedimos, poderoso Dios, que seas tú el que añada todo lo que haya de añadir en nuestros corazones, que aprendamos de esa palabra que tú has preparado para medicina y refugio de nuestro cuerpo, de nuestro ser, y que en esta hora, tanto los que están en las redes sociales como nosotros que estamos aquí presentes, nos gocemos delante de tu presencia, que te alabemos a ti, que la alabanza sea para ti, que nos olvidemos de todo y que seas tú el centro de nuestra vida en esta mañana. Este tiempo es tuyo y recíbelo, Padre, con olor grato delante de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo bendito. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Dios. Gracias por tu amor, Señor, y tu misericordia, Señor. Nos aferramos a ti, Señor Jesús, y a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 oh. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, Señor, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 oh. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Hasta
hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Vamos, iglesia, dígase al Señor. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Levanta tus manos y di al Señor. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Señor Jesús, no queremos ir a ningún lado, Señor, si tú no vas con nosotros, Jesús. Oh poderoso Dios, tú eres el que abres camino en medio del desierto, Señor. Y hoy podemos confiar, Señor, de que tú cuidas de nosotros, Señor. Que tú cuidas de mí, Señor Jesús. Cuidas de mí, Señor. Cuidas de tu iglesia como a la niña de tus ojos, Señor Jesús. Tú nos has sostenido, Señor, con tu diestra de poder, Señor. Nos has sostenido con tu mano poderosa, Señor Jesús. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, Señor. Habla hacia mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino, camino al amparo de tu luz. Una vez más, tu gracia me visitó. Sanaste, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, Señor. Habla hacia mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí. Por mí, tú vives en mí, tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Por mí, tú vives en mí. Oh, oh, oh. Oh, tú, mi buen pastor, Señor, tú me
Jesús, quién es Dios. Jesús, quién es Señor. Tú, mi buen pastor. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Levanta tus manos y dile al Señor una vez más. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. De mí, tú velas por mí, tú vives en mí, tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. De mí, tú velas por mí, tú vives en mí, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, tú mi seguridad, tú mi seguridad. Mi fuente de paz, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, Señor, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros, oh Dios. Tú tienes cuidado de tus hijos como a la niña de tus ojos, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, porque nos das seguridad, Señor Jesús. Porque nos das seguridad, Señor Jesús. Gracias, Dios. Cuán hermoso eres tú, Jesús. Cuán precioso eres tú, Señor. ¿Cuántos se gozan por la presencia de Dios en este lugar? Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. ¿Cuántos creen que es bueno alabar el nombre de Jesús? Aleluya. Dígale a la persona que te anda a su lado, vamos a gozarnos con estas alabanzas. Amén. Gloria a Dios. Placa, pero es más importante la placa de Cristo en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Bueno es alabarte. Bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande, porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Bueno es alabarte, bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por
por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Pero qué bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú. ¡Grande! Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tú. ¿Por qué grande? Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Porque grande eres tú. Son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que mejor es estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos? Escuché como a un mexicano, un colombiano, un salvadoreño, un nicaragüense, un argentino, un hondureño, ya dije uno, un venezolano, ¿qué más? Un costarricense, un peruano, un puertorriqueño, ¿ah? Un ecuatoriano, ¿quién me faltó? Un julano. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos? Levántele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El hermano Kevin me va a matar. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios. Su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios. Estando aquí en la casa de Dios. Alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Y ven conmigo a la casa de Dios. Haremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios. Estando aquí en la casa de Dios. Alegraremos su corazón.
le brindaremos ofrenda de obediencia y amor en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo y ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor en la casa de Dios. Casa de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Saluda a la persona que tiene a su lado y dígale bienvenido a la casa de Dios. Si es su esposo o su esposa, dele un abrazo y dígale, amor, bienvenido a la casa de Dios. Yo estoy solo hoy. Bueno, buenos días. Mientras se acomodan, vamos a leer los anuncios de esta semana. Recuerden que los miércoles hay miércoles de oración. Seguimos reuniéndonos a las 7 de la tarde vía Zoom. Estudio de mujeres este jueves. Este es el segundo jueves que nos reunimos para el estudio de Enfrente a sus gigantes, de Max Lucado. Así que quien desee conectarse lo puede hacer a través de Zoom. Es a las 7 de la tarde. Recuerden que son dos jueves al mes. Es un jueves sí, un jueves no. 17 de agosto vamos a estar celebrando la vida de la hermana Dolores Zambrano, así que para los que puedan acompañar a Pastor Jason ese día, va a ser en la iglesia Calvary, no, perdón, va a ser en Calvary, sí, Calvary Chapel Downey, en el Santuario Sur. Va a ser a partir de las 11 de la mañana, así que quien desea acompañarlos a la familia de Pastor Jason, son bienvenidos. Recuerden que seguimos orando por los voluntarios, necesitamos voluntarios en todas las áreas de la iglesia, así que el Señor, a que tenga el deseo, ore para que el Señor lo traiga aquí. Seguimos orando también por nuestra familia, por la familia de Dennis y Yelitza y sus hijos, para que el Señor les provea en sus necesidades. Así que, bueno, saben que estamos orando por ellos también. Viaje a España, quien esté interesado, se comunican con los pastores Tito o Martín, creo que van a tener una reunión hoy. Muy bien, en el santuario del otro lado. Quienes estén interesados, el viaje va a ser del 25 de octubre al 2 de noviembre. Así que bueno, eso es todo por esta semana. Recuerden que nuestra cajita de ofrendas está en la parte de atrás de la iglesia, así que vamos a orar por eso. Inclinamos nuestros rostros al Señor. Señor, te damos gracias una vez más por todas las bendiciones recibidas, Señor, por todas las pruebas que traes a nuestras vidas, Señor, porque a través de ello podemos resaltar siempre tu nombre, Señor. Sabemos que a pesar de que a veces pones pruebas duras, siempre estás al lado de nosotros, guiándonos y llevándonos por el camino correcto. Te pido, Señor, en esta mañana que bendigas las ofrendas de las personas aquí presentes, sus hogares, Señor, que multipliques donde haya necesidad. Te pido también, Señor, que guíes a las personas que están encargadas de las finanzas de tu iglesia, Señor. Guíalos, Señor, dale sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Saludos, gracias Paulina. Se nota que es Argentina, ¿verdad? ¡Wow! Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias John también por la linda alabanza que siempre nos acostumbra a bendecir. Vente Freddy. Bueno, hoy es el día que el Señor ha hecho, bien lindo. Gracias también por los hermanos que el jueves pasado nos pasamos un evento bien,
de mucha necesidad y los hermanos respondieron a Kevin, a Freddy, a Robert, por supuesto, a Matthew. Fue bien lindo. Todos salieron corriendo a ayudar a Don, por supuesto. Salieron a correr a ayudar a Yelisa y a Dennis en la situación que tenían. Ellos tenían que mudarse sin aviso previo, ¿verdad? Y fue una crisis, pero la iglesia se movió y fue un evento bien lindo. Y gracias, Nancy, por prestarnos a Robert allí y prestarnos el espacio también y todo eso. Bueno, la iglesia es eso. No sé si ustedes saben dos cosas. Yo creo que Martín se recuerda a eso. Dos cosas. Yo le pedí al Señor cuando nosotros comenzamos, hace 5 años le pedí, Señor, que esta sea una iglesia diferente, que una iglesia que nos amemos unos a otros. Y número dos, le dije al Señor, Señor, que nosotros seamos una iglesia de refugio. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo pasado? El domingo pasado Jesucristo nos dice esto. Jesucristo nos dice, le dijo a los discípulos, le dijo, vayan por los caminos y traigan a los cojos, traigan a los ciegos, traigan a los que no pueden venir. Empújenlos, fuércenlos a entrar. Y esa ha sido mi oración desde hace 5 años. Que nosotros seamos una iglesia que siempre tengamos las puertas abiertas para recibir al necesitado. Que nosotros podamos ser luz y sal a las personas que están en necesidad de salvación. No una religión, no una iglesia estructurada de muchas normas y de muchas reglas. Por eso es que a mí me hacen 3 o 5 domingos atrás me traje chancla, porque yo quiero. ¿Usted sabe lo que me pasó a mí? Bueno, no quiero dedicarle mucho tiempo a eso. Hace 51 años vine a una iglesia con mi pelo largo y me dijeron desde el púlpito, al frente de 300 personas, me dijeron, la próxima vez que usted venga a esta iglesia tiene que recortarse el pelo. Así que se podrán imaginar si yo después estaba todo turbado y todo confundido. Bueno, anyway. No, Cristo siempre en su gracia abre sus puertas y sus brazos para recibirnos a cada uno de nosotros. Anyway. Iglesia es eso, iglesia es bautizar a los niños, iglesia es casar a los miembros de su iglesia, e iglesia también es presentar a los niños que nacen, ¿verdad? Y presentarlos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Tenemos a Eti, la abuelita, bien contenta, bien orgullosa de nosotros en esta mañana presentar a su nieto, Heiren. Ven acá, pasa por acá. Por favor, Aston y Leonela, no, pasa al Pastor Martin, ven, Eti también, y toda la familia de ellos, si hay alguno más con nosotros. ¿Le das aquí? Sí, por supuesto. Vente, Martin, ven acá, tú eres el que lo va a coger y yo soy el que voy a hablar, y yo soy el que voy a orar. La Biblia nos habla de esto, es bien, bien importante, acerca de lo que ocurrió. Lucas 2:22, veamos lo que Jesucristo y sus padres hicieron. Dice, y cuando se cumplieron los días, se purificaron, de purificación, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Y mira lo que dice. And this is something that I didn't say before. Dice así on verse 23. Look at what he says, Aston. He says, as is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord. This is the firstborn male. It will be consecrated to the Lord. And so, entonces la Biblia también nos habla en Proverbios 22:6 y nos dice, instruye al niño en sus caminos y cuando fuese viejo nunca se apartará. Nunca se apartará. Esa es la promesa que Dios nos da. No es el hombre, no es la religión, es Dios. And he says, train a child in the way
he should go, and then when he's old, he will not turn from it. That's the promise that we have from the Lord. Esa es la promesa que nosotros tenemos de parte del Señor. And then in this precious morning, it's a commitment from their parents. Es el compromiso de parte de los padres. Nosotros, we are the witness. Nosotros somos los testigos. And then we're going to be praying for them, okay? We're going to be praying not only for the child, we're going to be praying for the parent and the grandmother and the uncle that we're going to be raising Jaren Jeronimo before the Lord. Jaren Jeronimo Champ. And then her mom is going to be responsible to teaching Spanish. And Aston will be teaching English. All right, let's pray. Let's put your hand upon, to the front. Vamos a poner las manos para el frente. Y vamos a orar por Jaden Jeronimo. And Father, we thank you, Lord, for Jaden, Lord. You brought him to this world. You create him at your image, Father. And we pray, Lord, that you put your spirit upon him, Father. The same way that you put it upon John the Baptist, Father. That you, Father, use him mightily, Lord. That you, Father, protect him. That you put an edge upon protection upon him, Father. That you raise him to be used by you, Lord. And you equip him, Father, the same way that Samuel was raised, Father. Give wisdom to Leonina, Father. Give wisdom to Aston, to Etty, and the whole family, Lord. And he will be yours, Father, and you will guide him, and you will give wisdom to him, Father. And you, Father, will protect him, Father. And you will be his your high tower, Father. And you will be his fortress. In your name, Jesus, Father, we pray. And we thank you, Lord, for him. In Jesus' name we pray. Amen. 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 All right. Yeah. Yeah, linda. Eti, cuida al nieto. Esa abuela orgullosa. Ok. Hoy queremos hacer algo especial también, aparte de la presentación del niño. Y quiero pedirle a Yelisa y Denis que pasen por acá y nos hablen de las cosas que Dios está haciendo en sus vidas. Así que pasen por acá. Y me voy a quedar aquí cerca, porque les dije corto, para ver si podemos. Tú, yo no puedo. Yo soy muy llorona. Dios los bendiga a todos. Bueno, vamos a resumirle acá rápidamente lo que nos ocurrió. ¿Cuándo fue? Miércoles. El miércoles. Eso fue temprano. No, de la noche nos avisaron. Ya a las 2 de la mañana salió todo. Y el jueves en la mañana llegaron todos. Bueno, resulta que a nosotros nos consultaron, póngale que una noche antes de que eso ocurriera, un desalojo inmediato. Pues al día siguiente, cuando yo la llamo por teléfono, me dice, Denis, tenemos que irnos hoy antes de las 4. Pues, claro, en ese momento estoy en mi trabajo. Estoy full en mi trabajo, tengo mi cuestión. Yo digo, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para resolver este momento? Tuve que salir corriendo. No trabajé mi tiempo completo, lamentablemente, porque si uno no trabaja no genera y no podemos resolver nuestro problema. Pero tenía otro problema también, importante, mi familia. ¿Sí o no? Y la familia, siempre yo considero, es lo que Dios a nosotros nos regala. Y es la base fundamental para el crecimiento de los hijos. Yo primero que nada estoy agradecido con Dios y con todo aquel que puso su mano a favor de nosotros y de nuestros hijos
¿verdad? Le agradecemos al pastor Tito, a su esposa, al varón Robert acá, a su esposa, a Kevin, a Freddy. Bueno, cuando llegué, parecían lo del grupo comando militar enviado por Dios, porque cuando miro, uno está desmantelando una cosa, el otro está desarmando la otra, la pastora Nina llevaba la nevera aquí encima, yo no sé cómo hizo, pero yo dije, bueno, pero entonces, y así fue que hicimos, montamos todo de manera rápida, y ya para, creo que, si no me equivoco, 3 de la tarde, ya no había nada. Gracias a Down también, tiene un amigo, y por medio de ese señor, ingresamos a un programa. Dios utiliza una cosa para hacer otra. Pero nosotros no lo entendemos. Al momento tú dices, Dios mío, ¿por qué me pusiste en este aprieto? Pero bueno, valió la pena. Está valiendo la pena. Estamos en un programa que quizás a muchas personas de verdad les ha llevado tiempo ingresar, como me dice la esposa del varón acá. Y a nosotros nos costó solamente días. Ya ahorita estamos en otro lugar, estamos en ese proceso. Vamos a durar solo 7 días allí. Y después de esos 7 días vamos a estar como, ya ahí nos hacen la apertura totalmente a ese programa y ya de ahí, con el tiempo, no sé cuánto tiempo puede ser, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya nos fija en un lugar permanente donde ya ahí vamos a tener que decir una vida normal. Claro, entonces vamos a darle gracias a Dios, un aplauso para nuestro Señor, que es el que hace todo. ¿Sí o no? Okay. Y agradecemos también a un amigo de los pastores, que es médico, que también nos colaboró, pues no lo conocemos, pero también le agradezco y que Dios le dé 10 veces lo que a nosotros nos ha podido. Para nuestros documentos. Exactamente. Entonces, pues, le queremos brindar un pedacito de todo, de parte de lo que, todo pues, lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido durante el trayecto es que decidimos salir de nuestro país. ¿Verdad? Y no le contamos el resto porque no lo quiero hacer llorar, entonces de verdad, está bien así. De verdad que gracias a todos, gracias por la colaboración y Dios me los bendiga. 1 millón de veces a todos. Gracias. Ok, medio minuto para Yelisa. ¿Yelisa? Sí. ¿No? Ok. Qué lindo. Ese muchacho parece que tiene porte de pastor, ¿verdad? No se puso nervioso ni nada. Y yo que llevo 50 años me pongo nervioso cada vez que me pongo aquí. Ok. Gracias a Dios. Dios es bueno. Y esta es la oración de lo que Dios le hemos pedido a Dios, ¿verdad? Que seamos una iglesia. Somos pequeños, ¿verdad? Pero una iglesia desprendida por ayudar al necesitado y amarnos el uno al otro. Tanto dentro de la iglesia, cuidarnos unos a otros. Ok, busquemos en Lucas 14, vamos a ir rapidito. Hoy va a ser un mensaje corto porque después queremos hacer comunión y santa cena. Lucas 14. Voy a leer, María Fernanda, si me pone solamente unos versos nada más, que los voy a leer hoy para cubrirlo. Dice... Versículo 25 lo voy a leer en adelante y tú paras cuando yo pare. Dice, grandes multitudes iban con él, volviéndose les dijo, estábamos hablando de Jesucristo. Dice, y volviéndose, Jesucristo les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, le dice Jesucristo. Tremenda bomba que les da Jesucristo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sí puede ser mi hijo, y aclaro, porque la salvación es por gracia, pero dice, no puede ser mi discípulo. Porque a quien de vosotros queriendo edificar una torre, y no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comience a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla.
Bueno, vamos a dejarlo ahí porque yo sé que tengo bastante material. Y yo sé que quiero hacer otras cosas. Bueno, me conmueven las escrituras. Cuando tú lees las escrituras, hay varias personas que a mí me conmueven y que deben de conmoverlas a ustedes. Cuando yo leo a Jeremías y veo a Jeremías que por espacio de 50 años predicando bajo presión, bajo circunstancias difíciles en su vida, no teniendo ni tan siquiera un fruto de arrepentimiento, solamente 50 años predicando por obediencia a Dios. Sin tener ninguna fruto de ese esfuerzo de él solo. Y vemos ese hombre dedicado con toda la opresión que tuvo en su vida. Veamos entonces a un Oseas, me encanta Oseas porque Oseas fue uno de los profetas menores. Cuando Dios lo llama y le hace un llamamiento bien difícil y le dice a Oseas, quiero que te cases con Gomer. Gomer no era una persona normal, común y corriente. Gomer era una persona que era una mujer prostituta. Una mujer que se había prostituido por las calles, una mujer que había tenido varios hijos en las calles de diferentes hombres. O sea, un hombre recto, un hombre que había caminado dentro del Señor, no se había casado y Dios lo llama y le dice, cásate con esa prostituta. O sea, obedientemente se casa con ella en base a la obediencia que Dios le había pedido. Y Oseas solamente obedece sabiendo posiblemente las consecuencias. Más luego, esta mujer lo deja, se sigue prostituyendo en las calles. Después, tiempo después, Dios le vuelve a llamar a Oseas y le dice, Oseas, yo quiero que tú la busques después que esta mujer volvió a tener hijo con otros hombres. Le dice, yo quiero que tú la busques, la compres y te vuelvas a casar con ella. Y eso a mí me estremece. Y debe estremecer a cada uno de ustedes. Porque hasta qué nivel Dios nos habrá de llamar para ser obedientes. O sea, nos dice la Biblia que con unos 15 denarios fue y compró a Gomer y le dijo, mujer, yo sé que estás en las calles, yo sé que eres una desdichada y habré de comprarte, así Dios me ha dicho y yo te habré de dar honra de nuevo. Y así fue, gracias a Dios que no volvió a prostituirse de nuevo. Pero vemos a través de todas las escrituras vemos a hombres y a mujeres que han sido personas que han sido obedientes a Dios. Y ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Me fascinó una historia que en una ocasión escuché. Después me llamó tanto la atención de esta persona. Se llama Al Braca. Al Braca, ustedes lo pueden ver en un artículo de Calvary Chapel Magazine. Y él escribió un libro. Este hombre por espacio de muchos años trabajó en las Torres Gemelas de Nueva York. Estando trabajando allí como un broker, estaba en el 104 piso de las Torres Gemelas de Nueva York antes de que ocurriera el acto terrorista. Por espacio de 16 años le había pedido al Señor, Señor, permíteme retirarme, porque aquí la gente aquí me humilla. Vivo una vida desgraciada. Lo que quiero es montar una pizzería con mi hijo y dedicarme a predicar.
Por espacio de 16 años fue la oración consistente de él y Dios siempre le decía que no. En una ocasión, en septiembre 11, este hombre llama a su esposa. Él le dice: esposa, te estoy llamando solamente para decirte que te quiero. Quiero que le digas a mis hijos que los quiero. Y quiero decirte que Dios me había mantenido aquí con este propósito. Y le doy gracias a Dios porque me mantuvo aquí con esto, con este tiempo. Siento que mis pies se están quemando y tengo cientos de personas que están esperando que yo ore por ellos para salvación. Desde ahí en adelante no se supo más de él, pero sí se sabe que trajo a cientos de personas a Cristo por el mero hecho de ser obediente a Dios y no dejar el trabajo y ser obediente a Dios. ¿Hasta qué nivel de obediencia nosotros habremos de ser probados? Estuve en otra ocasión, otra historia que me conmovió más que eso. En una ocasión, un hombre estaba predicando en una iglesia pequeña en Nueva York. Este joven que había sido invitado por otro hombre a esta iglesia, a este mensaje, ¿verdad?, que estaba escuchando. El pastor, hablando de la iglesia, estaba hablando acerca del sacrificio, estaba hablando acerca de este mensaje específicamente de Lucas, y hablaba acerca de la obediencia, y hablaba acerca de que lo que dice aquí, ¿verdad?, aquel que no entrega, que no ama, que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y en una ocasión, este pastor empieza a decir: porque yo conozco a un pastor que con su hijo, que era cristiano, sale a un velero juntamente con un amigo que su hijo tenía. Salen a salir fuera de Nueva York y van camino a las Bahamas. De momento viene una tormenta que los ataca. El bote fue volcado con los vientos, con el oleaje. La vida de ellos estaba en riesgo. Este capitán, los dos jóvenes habían caído fuera del bote, solamente había un salvavidas. Los dos muchachos estaban perdiendo sus vidas y solamente tenía un salvavidas. De momento, este hombre, que era el que estaba, que tenía el control de los salvavidas, se lo tira a aquella persona que no era su hijo. Y esta persona eventualmente se salva. Su hijo murió en ese evento. Mientras él decía eso, el muchacho que estaba allí sale molesto, el que lo había invitado, sale molesto y le dice: ¿cómo es posible que tú estés escuchando a este pastor? Es un mentiroso, es un embustero. Se molesta, se va, salen afuera y confronta al amigo de él que lo había invitado a la iglesia. Y él molesto le dice: ¿por qué tú estás aquí? Yo no me vuelvas a invitar aquí. Y la respuesta del amigo que lo habían invitado le dice: ¿sabes por qué yo estoy aquí? Porque yo fui ese muchacho que él salvó y me tiró el salvavidas a mí. Y él dejó morir a su hijo, porque su hijo era salvo y yo no era salvo. Tremendos testimonios que ocurren en la vida. Jesucristo nos dice: ¿estamos dispuestos a darlo todo por ser discípulos de él? Porque ser discípulo de Jesucristo significa eso. El ser discípulo de Jesucristo significa un compromiso total y completo. Nosotros podemos ser hijos de él, por supuesto.
Todos nosotros somos salvos por la gracia. Hemos venido a ser salvos por la gracia. Y nosotros sabemos que la salvación es gratuita, pero ser discípulo de Jesucristo nos cuesta. Y posiblemente en esta mañana, no todos nosotros somos discípulos de Jesucristo. Y Dios nos llama a ser discípulos, nos lo dice aquí, nos llama a ser discípulos. Lo leímos en los versos anteriores que leí. En el verso 23, ¿qué fue lo que nos dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, dice, no puede ser mi discípulo. Y lo voy a estar aclarando. No es que Dios nos está llamando a odiar a nuestros padres, a nuestras madres o a nuestros hijos. En ninguna manera. En ninguna manera. Pues sería contradictorio a lo que Dios nos ha enseñado. Verso 27 nos dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El tú ser su discípulo, tenemos que cargar su cruz. No es solamente jugar a iglesia, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente venir una vez en semana, es tomar la cruz de Cristo. Y tomar la cruz de Cristo requiere sacrificio. Requiere obediencia. ¿Estamos nosotros listos para cuando Dios nos llame a ir con Él? Me encanta la administración de la semana pasada cuando Jesucristo nos dijo, ir por los caminos, por los campos y forzarlos a entrar. Porque si Dios no hubiese hecho eso, yo posiblemente no hubiese venido a los caminos del Señor. Jesús nos dice, traigan a los leprosos, traigan a los pillos, traigan a los hippies. Todos pueden venir, no pongan condiciones. Jesús no es movido por la cantidad de la gente que le sigue, sino que Jesús ve el corazón de cada uno de nosotros y nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Están quienes le siguen por intereses, por conveniencia, por las bendiciones, por los beneficios, por los milagros? Pero hay quienes le siguen con el propósito de ser sus discípulos. Y discípulo quiere decir pupilo, aprendiz, persona que recibe enseñanza. ¿Lo tienes, María Fernanda? Discípulo quiere decir persona que recibe enseñanza de un maestro o que siguen estudios en una escuela. Así que la enseñanza y el estudio no solamente ocurre los domingos aquí. Si usted no toma la Biblia para leerla, aparte de los domingos, posiblemente usted no sea discípulo de Jesucristo. Posiblemente. No estoy juzgando. La palabra no juzga, pero yo no juzgo. Un discípulo es una persona que estudia, que sigue, defiende las ideas y opiniones de una escuela o de un maestro. El término griego se refiere generalmente a cualquier estudiante o alumno, aprendiz o partidario, lo opuesto de un maestro. En el mundo antiguo, sin embargo, es comúnmente asociado con personas que eran seguidores devotos de un gran líder religioso o maestro de filosofía. Ellos vivían con sus maestros. Los rabinos judíos ellos siguen a los rabinos judíos, visten iguales, se paran, comen cuando ellos comen. Hacen todo exactamente como su maestro hace. Y eso debe ser nuestro comportamiento delante de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo habría de hacer estas cosas, entonces yo no lo hago. Ese es un discípulo. Obviamente, o sea, quiero aclararlo. Sí, no estoy hablando de salvación. Nosotros somos salvos. ¿Por qué? No por lo que hacemos. Somos por la gracia de Dios, porque creemos en Él. ¿Verdad? Pero discípulo es otra cosa. Discípulo es otra cosa. Y yo, ustedes saben que yo estoy hablando de esto porque Jesucristo está hablando de esto en estos versos.
Así que grandes multitudes le seguían. Seguir a Jesús no es fácil, tenemos que dejar cosas en el camino. La pregunta es, ¿qué nos ha costado a nosotros seguir a Jesucristo? ¿Qué nos ha costado a nosotros seguir a Jesucristo? ¿Saben que en el Medio Oriente, saben que en India, en Arabia, en Sudán, en Nairobi, en esos países, saben que una persona, un joven que se convierte a Cristo, ¿ustedes saben lo que hacen los padres? Lo echan de la casa. ¿Saben lo que ellos hacen? Le hacen una ceremonia fúnebre y cargan un fúnebre. Mi hijo ha muerto. Ya no es parte de la familia. Eso es el precio de seguir a Jesús. Nosotros estamos cómodos aquí, por supuesto que sí que estamos cómodos aquí. Si no te ha costado mucho, si no ha habido sacrificio en nuestras vidas, es cuestión de tiempo. ¿O será que no lo hemos dejado muchas cosas? Estoy hablando de sacrificios personales. Quizás es que no le hemos preguntado a Dios qué cosas tú quieres que yo deje a un lado con tal que yo renuncie con tal de yo seguir tus caminos y tus pisadas. Jesús nos habrá de explicar lo que significa seguirlo, especialmente a aquellos que quieren ser tus discípulos. Seguir a Jesús no es una cosa fácil, es bien sacrificado. Este camino es bien doloroso porque requiere decisiones difíciles. Versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijo, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo Jesucristo es esto. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que amarme a mí más que a esas cosas. No a esas cosas, sino que tú no puedes interponer el amar otra cosa que no sea a Dios por encima de todos tus seres queridos. Palabra griega de discipulado en el Nuevo Testamento está 264 veces, así que es un concepto importante para nuestro Señor Jesucristo. El ser discípulo, 264 veces. Discípulo es un estudiante o un aprendiz que aprende por ejemplo visual. Si Jesucristo tuvo compasión, nosotros tenemos que tener compasión también. Si Jesucristo oró por los enfermos, también nosotros tenemos que orar por los enfermos. Si Jesucristo tuvo compasión con los niños, también nosotros debemos de tener compasión con los niños. La pregunta es, ¿podemos seguir a Jesús sin ser discípulos? ¿Qué significa seguir a Jesús? Los seguidores genuinos tienen que ser discípulos. Veamos lo que Juan 13:35 nos dice. Juan 13:35, María Fernanda. Gracias. Usted es una campeona. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieren amor unos con los otros. Si tuvieran amor unos con los otros. Yo no tengo que preguntar a Kevin ni a Freddy. No estoy excluyendo a otros porque yo sé que si otros hubiesen podido hacerlo, yo sé que lo hubiesen hecho. Yo sé que Marco hubiese estado disponible, yo sé que Jorge hubiese estado disponible y hubiese también estado ahí. Pero no estaban, o a lo mejor estaban trabajando, no sé, tú sabes. Pero yo, dice, seréis conocidos como discípulos si tuvieran amor unos por los otros. Y amor significa ayudar al necesitado, ayudar a la familia de Dennis y Yelisa. Eso es lo que significa ser discípulo. Juan 8:31 dice, y entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, les dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice? Tienes que no solamente amarnos unos a nosotros, tiene que decir, permanece en mi palabra. ¿Y cómo vamos a permanecer en su palabra? ¿Solamente viniendo los domingos escuchando la palabra? No, estudiando su palabra. ¿Verdad, Denis? Hay que estudiar la palabra, Denis. Con sus hijos. Y yo le estoy cayendo duro en eso. Ya, Yelisa.
Así mismo. Hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que vivir la palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo imita a su maestro. Ok. Si tú me amas, tú me obedeces. Ser discípulo requiere sacrificio, requiere una entrega, requiere una decisión, renunciar a lo que es tuyo. Veamos lo que hizo Moisés. Me encanta porque Moisés tuvo todos los beneficios de ser hijo de la hija del faraón. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se aprovechó de ello? Veamos lo que dice en Hebreos 11, 24 al 27. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija de la hija de faraón. Rehusó de todos los beneficios. Porque él prefería ser pobre y ser llamado hijo de Dios que ser rico y haber sido llamado hijo del faraón. Eso es compromiso. Eso es ser discípulo de Jesucristo. ¿Me entiende o no? Dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros que los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón, en el galardón, en el galardón. El galardón, galardón. Este mundo es pasajero. Esto habrá de deshacerse. Pero el palacio que Dios nos tiene habrá de ser eterno. Las delicias que Dios tiene en el cielo habrán de ser eternas. Habrá de vale la pena nosotros sacrificarnos por 72 años que ya mismo yo voy a... Me celebran con vida y trompetas cuando yo muera. Porque voy a mejor sitio. Mami, no te pongas triste. Vamos a mejor sitio y tú también. Teniendo mayores riquezas, la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, viendo a Jesucristo y viendo la promesa de Juan 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, voy pues a preparar lugar para vosotros. Quizás su negocio era rico, pero algo pasó con su corazón que habría de cambiar. Eso fue en el caso de Mateo. Mateo fue un colectador de taxes, uno de los discípulos de Jesucristo. Cuando Jesucristo le dice, sígueme, esto lo vemos en Lucas 7, 5, 27 al 28. Gracias. Lucas 5, esta joven está adelantada a mí, increíble. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y dejándolo, ¿qué? Todo, se levantó y le siguió. Eso es lo que requiere ser discípulo. ¿Dejó algunas cosas? ¿Dejó lo que le convenía? ¿Dejó todo? Ok, voy a aclarar rapidito. Mateo era un hombre rico. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que era colectador de impuestos. ¿Sabes lo que hacían los colectadores de impuestos? Ellos eran beneficiados por los romanos. Porque los taxes eran para los romanos. Y entonces el que era colectador de taxes, ¿sabes lo que hacía? Esto es para ti, Roma, esto es para mí. Esto es para ti, esto es para mí. Esto es para ti. Así que ellos eran ricos.
dice aquí que Jesucristo, cuando lo llama, le dice, sígueme, Mateo. ¿Qué hace Mateo? Lo dejó todo. Se convirtió en un homeless, porque seguir a Jesucristo era ser un homeless. Ya no tenía que comer, ya no tenía dónde vivir, porque Jesucristo no tenía dónde vivir, dónde recostar su cabeza, por el mero hecho de ser discípulo de Jesucristo. Seguro que sí que cuesta. Seguro que sí que cuesta. ¿Estamos dispuestos a hacer? Mira, Juan y Daniela, qué linda. Seguro que sí que cuesta. Eti, tienes a todo el mundo aquí. Tú debes estar contenta. Estás feliz, ¿verdad? Qué linda. Para los que están viendo, ¿quiénes están viendo la serie The Chosen? ¿No? The Chosen, el escogido. ¿No? Ok. Bueno, hasta mi mamá está viendo The Chosen en Puerto Rico. ¿Sabe lo que hizo Mateo? O Leví, como también se conoce en Lucas. Después que lo dejó todo, él dejó la pesca también. Estaban, los discípulos dejaron toda la pesca. El futuro de ellos, el estatus financiero de ellos lo dejaron. Y dijeron, vamos a seguir a Jesucristo. Y después que dejaron, fueron y le hicieron fiesta a Jesucristo. Le hicieron fiesta a Jesucristo. Me encanta. Hacerte cristiano no te cuesta nada. Es un regalo sin costo, de completo perdón, vida eterna y el Espíritu Santo morando en tu vida. Permanente. El hecho de que seas libre de costo no significa que sea un regalo barato. Y esto lo podemos ver en la vida que eventualmente los discípulos después tuvieron. Cada uno de ellos murieron masacrados, mutilados. Todos ellos fueron expuestos a una muerte crítica, dolorosa. Jesús nos dice, tenemos que dejar lo que te está dejando que Dios sea glorificado en tu vida. Spurgeon decía, lo que Jesús está buscando no era cantidad, sino que es calidad en tu vida. Hay personas, inclusive aquí, que siguen a Jesús hasta que les cueste mucho, hasta que les cueste sacrificio, y entonces cambian de opinión. ¿Cuál es el costo que tú tienes, que te cuesta para seguir a Jesucristo? ¿Cuál es el costo? Si no te ha costado nada, por supuesto, eres salvo, pero posiblemente no estás caminando como discípulo. Ok, vamos a hablar de la relación familiar. Necesito aclarar esto porque no quiero que se me confunda, porque Dios no nos ha llamado a odiar a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hijos en ningún momento. Dios no nos está diciendo que debemos odiar a nadie, sino Dios estaría contradiciéndose. Dios es amor y espera que nosotros actuemos en amor. Y lo que nos está diciendo es la manera judía, que tienes que amarlo a Él, a Dios, más que lo que amas a la familia. Eso es todo lo que está diciendo. Si tuvieras que tomar una decisión, ¿a quién escogeríamos nosotros? Y este es el costo de ser discípulo. No es que Dios nos está diciendo que debemos de odiar a nuestra familia. Mira lo que Dios le dijo al pueblo judío y nos dice a nosotros. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que en tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que Dios nos dice, ama a tu padre y a tu madre. Dios no se contradice, lo que pasa es que en el verbo judío nos lo dice de tal manera y nos está diciendo, y le está diciendo a sus discípulos, tienes que amarme a mí primero. ¿Por qué? Porque dos capítulos antes yo les enseñé a aquellos discípulos que vinieron a Jesucristo a darles excusas, ¿se recuerdan? Dos domingos atrás se los dije, las personas, cuatro excusas que le dijeron, yo te voy a seguir, pero déjame primero que yo entierre, déjame primero yo buscar a los bueyes que yo compré, a ver si tienen ojo, a ver si tienen, ¿se recuerdan o no? Excusas. Y hemos vivido, aprender a vivir en base a excusas
Y pensamos que Dios está bien con las excusas que le damos. Cuando Dios lo que quiere es nuestra devoción, nuestra obediencia. Jesús no te dice que odies a tu esposa. Cuando Pablo nos dice ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, nos lo dice en Efesios 5. Gálatas nos dice fruto acerca del fruto del Espíritu, que es amor. Esto sería una hipérbole hebrea. Dios no nos está diciendo ama a tu enemigo y odia a tu padre. Lo que le está diciendo es tú tienes que decidirte por mí. No es una contradicción, es una comparación. Lo que Jesús te está diciendo, yo quiero todo lo que tú eres, todo tu corazón. Ese amor debe de tener más peso que cualquier otra relación que tú puedes tener en tu vida. Es lo que nos está diciendo. Tu relación con Dios tiene que tener más peso que cualquier otra relación que tú puedes tener en tu vida. Quizás nosotros no entendemos la perspectiva de este mensaje como otras personas en el mundo. Les dije acerca de los hindúes, acerca del funeral que se lleva a cabo eso. Imagínate acerca del compromiso. Imagínate que tú te cases y el día de tu... ¿A quién son casados jóvenes? Aparte de Juan y Daniela. Imagínate que tú hubieses ido en el matrimonio y Daniela estuviese allí y Juan le dijese, el pastor que lo está casando, y Juan le dice, sí, mi esposa, yo me voy a comprometer contigo un 90% de mi vida. El 10% de mi vida lo voy a dejar ahí abierto por si me aparece alguien más bonita que tú. Alguien que me agrade más que tú. You understand my Spanish? Or, No, it doesn't work like that. Daniela, I suspect you 100% love toward her, right? Absolutely, that's how it is. De igual manera, Dios espera de nosotros. Dios no espera que nosotros le amemos a Él 97%, sino que Él espera de nosotros que le rindamos amor 100% de nuestra vida. El compromiso debe ser 100%. Yo tengo mi hijo mayor que le sirvió en las Fuerzas Armadas. Estuvo 4 veces en Afganistán y en Irak. Y las 4 veces que él salió a Afganistán e Irak, 4 veces que yo pensaba, y tenía que estar preparado, que en algún momento mi hijo iba a morir. Ese es el compromiso de tener un hijo que sale a la guerra. Ese debe ser el compromiso de nosotros cuando nos rendimos a Jesucristo. El compromiso de que nosotros habremos de perder nuestra vida para el beneficio de Dios. ¿Me entienden o no? No es que, ok, Dios, te voy a servir el part-time mío. Voy a ir solamente los domingos, confórmate con eso y el resto de la semana yo voy a hacer lo que me dé la gana. Confórmate, el domingo está bien, Señor, contigo no te va a molestar. 6 días a la semana yo hago las loqueras que yo quiera hacer y no, así no trabaja. Dios quiere tu corazón, Dios quiere todas tus empresas, Dios quiere todos tus deseos, Dios quiere toda tu vida. Por supuesto, Él te va a dar espacio y te va a dar sabiduría para tú hacer las cosas que Él quiere que tú hagas. No es que Él te va a tratar como un puppet, como una marioneta. Pero es que, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu deseo? ¿Qué es lo que te motiva a tu vida? ¿Se recuerdan a Jesucristo? Hace unos domingos atrás que nos enseñó diciendo, porque allí es donde esté vuestro tesoro, allí es donde habrá de estar vuestro corazón. Y Él quiere que nuestro corazón esté en Él.
no puedes poner condiciones. Y el estar en Jesucristo, él quiere solamente nuestra lealtad para Él. Nuestra lealtad hacia Él debe ser el mayor el deseo de nosotros. Verso 27, y con esto acabamos. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando dice aquí la cruz, no es la cruz de otro, él dice tu cruz. Es interesante saber que lo que Jesús le estaba diciendo aquí fue antes de que muriera en el Calvario. ¿Qué significa la muerte de la cruz? ¿Significa una negación diaria de nuestra carne? ¿Esta muerte era una vergüenza? ¿Esta práctica se hacía con toda persona menos contra los romanos? Fue una práctica que se comenzó con los asirios y los romanos la perfeccionaron, la muerte de la cruz. Y era un mensaje de intimidación que los romanos hacían para la comunidad que ellos dominaban. La muerte en la cruz era la muerte más difícil. ¿Por qué? Porque era una tortura, ¿no? Ellos no morían rápido, ellos morían, les tomaba tiempo el morir. Por eso fue que cuando Jesucristo lo crucificaron y lo pusieron en la cruz, se sorprendieron que Jesucristo había muerto y por eso fue que les pusieron una lanza en el costado para asegurarse que estaba muerto. Porque les tomaba días. Ellos lo que hacían era que quebraban los huesos, quebraban de tal manera que se asfixiara. Ellos murieran de la asfixia cuando ellos se tenían que sostener de los clavos que estaban aquí y de los pies. Y por eso era que Jesucristo, muerto así, de momento él tenía que, para respirar, él tenía que levantarse y poder respirar. Una muerte triste y dolorosa y angustiosa. Y esa es la muerte que Jesucristo nos está diciendo. Aquel que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme cada día. No es un llamado fácil, requiere obediencia y requiere determinación en cada uno de nosotros. Y lo que los romanos hacían era demostrarles a la comunidad de que ellos eran dueños de la vida de los judíos. Era bien, bien triste, bien triste. Así que no podemos obviar que el mensaje que Jesucristo nos está dando a través de estos versos son mensajes de compromiso, son mensajes importantes y de determinación para nuestras vidas. Dios nos llama a algo serio con Él, a un compromiso. Son 50 y pico años que llevo caminando. Lo importante no es eso, cuántos años llevo caminando con Él. Lo importante es que ha sido bien lindo, ha sido bien rocoso, ha sido altos y bajos, pero ha sido bien lindo. Y no me arrepiento nunca de haberlo conocido tan joven. Hubiese querido conocerlo más joven y hubiese querido aprender más de la Biblia. Nos ponemos de pie y entonces nos preparamos para la cena del Señor y después para concluir el servicio en esta mañana. No sé si en esta mañana, ¿cómo está tu condición, tu corazón? Dios está aquí. Y yo sé que esta palabra es para cada uno de nosotros. Es para mí. Y es algo que me confronta, es algo que me cuestiona, es algo que me enseña, es algo que me redarguye cada día. Y la pregunta que me hago es, Tito, ¿estás caminando con ese llamado de hacer discípulo de Jesucristo? ¿Has rendido todos tus derechos a mí, a Él?
has dejado lo que tú piensas que era importante para beneficio de Dios y de la obra de Él. Y hay veces que yo struggle, hay veces que tengo problemas con ello. Porque el llamado mío no es fácil. Y yo sé que Él quiere más de mí. Y yo sé que yo he sido rebelde. Y yo quiero honrarlo a Él. Y en esta mañana voy a orar para que Dios mire nuestros corazones y nosotros le digamos al Señor: Señor, ayúdame, quiero honrarte, quiero vivir para ti, quiero dedicarme a ti, quiero ser un vaso de honra para tu nombre y para tus cosas. Enséñame, guíame, guárdame para yo poderte honrar. Señor, y en esta mañana, oh Dios, esa es nuestra oración, es mi oración. Que tú mires a tu iglesia, que tú mires a tus hijos, Señor, y nos guíe, y nos guarde, y nos proteja, y nos limpie, oh Dios mío, nos cambies. Mira nuestras intenciones, mira nuestros motivos. Señor, mira nuestras fallas, mira nuestras faltas, Señor amado. Endereza nuestros caminos, que hay veces que nos descuidamos y nos desviamos. Padre, enséñanos a ser tus discípulos y a serte fiel y a tener ese compromiso de rendirnos a ti, de si fuese necesario, de que nuestras vidas fuesen de bendición a otros, que así sea, oh Dios. Ponemos nuestras vidas a los pies tuyos, en el pie del sacrificio, del tabernáculo, para que tú lo uses para beneficio de otros, para beneficio de tu obra, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por el amor y el cuidado y el detalle de guiarnos y de darnos tantas y tantas bendiciones cada día, Padre. Que subestimamos, oh Dios, todo el amor que nos has dado y nos has mostrado. Perdónanos, Padre. Guía nuestros pasos, guía nuestra vida. Haznos sensible a tu palabra, Señor. En esta mañana te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Tomar sus asientos. La Biblia
nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, acerca de cuatro actividades que hacían los cristianos del primer siglo. Esas actividades eran la columna que mantenían o que mantuvo el cristianismo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en la oración. Lamentablemente, estas cuatro actividades en el día de hoy se han perdido. Hoy Pastor Tito hablaba que para ser discípulos de Cristo necesitamos permanecer en su palabra. La pregunta de hoy sería, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Necesitamos tener comunión unos con otros, tener coinonía. La semana pasada Pastor Tito habló acerca de las excusas que usualmente hacemos para no venir a la iglesia. Excusas como el color de las medias no van con el color de mi pantalón, por eso no voy a ir a la iglesia. Y parece algo quizá jocoso, pero no. A veces utilizamos excusas tan insignificantes como esa para no venir a la iglesia, para no tener coinonía. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La otra actividad era que los cristianos primitivos oraban. Y recordemos que orar es hablar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? Esa sería una buena pregunta que cada uno de nosotros nos pudiésemos hacer en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con Dios? Que tuve ese momento de intimidad con Él. Y la cuarta actividad era que repartían el pan. Tenían o celebraban la Santa Cena. Y la Biblia nos enseña, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27, que los cristianos de la iglesia de Corintio, ellos celebraban la Santa Cena indignamente. Hacían, los ricos hacían grandes banquetes donde comían y bebían y echaban a un lado a los más pobres. Quizás esta mañana estás aquí. Quizás no sea el mismo caso tuyo de que haces banquetes, bebes. Pero quizás has venido a este lugar con rencor, resentimiento en tu corazón. Quizás has venido a este lugar corazón cargado. Yo te invito en esta mañana que dejes esa carga, se la dejes al Señor en esta mañana. Saca todo odio, todo rencor, toda amargura, toda maledicencia, toda envidia que quizás pueda haber en tu corazón. Y yo le voy a pedir el favor a John Jairo que entone una corta alabanza, y mientras él está entonando esa corta alabanza, habla con el Señor. El Señor dice: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Entrégale esa carga al Señor en esta mañana. Sal de este lugar libre. Todo aquello que te separa del Señor, entrégaselo. Él nos ha dado libertad. Así que allí, ora, clama. Pídele al Señor que saque esa basura que quizás pueda haber en tu corazón. Y este es el momento, esta es la hora indicada. Así que allí, ora y clama. Si tu presencia conmigo no va,
Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Dígaselo allí al Señor. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, que ese es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque, Padre, esta simbología de este pan nos recuerda, mi Dios mío, cómo tu cuerpo fue molido, cómo tu cuerpo fue lastimado, latigado, mi Señor. Y todo, Padre, lo hiciste por amor, todo lo soportaste por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Pueden comer del pan. Asimismo, acabando la cena, tomó el fruto de la vid, dando gracias de nuevo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed, que este es el nuevo cáliz, nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Padre bendito, amado, una vez más te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por haber enviado a tu Hijo a esa cruz a morir por nuestros pecados, por nuestras maldades. Padre, éramos inmerecedores, mi Señor, de poder aspirar a estar algún día delante del trono de tu gracia. Pero a ti te plació enviar a tu Hijo, y tu Hijo voluntariamente se entregó, y su sangre que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia, derramó su sangre por mí en esa cruz. Gracias, gracias, Dios, gracias por ese sacrificio de tu Hijo. Pueden tomar del fruto de la vida. Padre, te damos gracias una vez más por este bello momento, mi Dios mío. Momento que
siempre lo vamos a realizar hasta que tu Hijo venga, mi Dios mío. Y que algún día podamos celebrar juntamente en el cielo. Gracias, gracias, mi Jesús. Gracias porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros, quienes estábamos perdidos en delitos y pecados. Nos rescataste del lodo cenagoso, nos limpiaste, nos diste vestiduras nuevas, mi Dios. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no alabarte? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por este momento tan solemne, mi Dios. Gracias, te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No quiero llegar. Vamos a, antes de despedirnos, quisiéramos siempre celebrar, no pasar por alto el cumpleaños de algún hermano, algún hermano. Y en esta semana, en este mes cumplen, o están cumpliendo, cumplieron dos hermanitas. La hermana Sonia cumple prontamente